Good evening. Good evening, teacher. Hi, everybody. Sorry to be late, but I was trying to start with the other computer and it was not working, so I came to this one. But I guess that is this is working well. Okay, can you hear me well? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. Now this is pre-intermedial two. Yes. Yes, teacher, intermedial two. Okay, pre-intermedial two. Can you see the screen, the PPT? Yes. Okay. Well, my name is Ruth Hernandez and I will be your teacher. And how is it going with the platform? Do you understand the things in the platform? Have you started already? ¿Ya comenzaron las clases? ¿Han entendido lo que se está haciendo? ¿Se no tienen dudas o consultas? No question. Okay. I don't have any question. Remember that you can start your classes and you can finish all the material if you want at your own pace. O sea, pueden empezar y pueden terminar incluso todo el material si usted se siente que lo puede hacer. O sea, no se detenga por nosotros, ¿verdad? Pero vamos a estar revisando, ¿verdad? Que los ejercicios y dando como una explicación, ¿verdad? Y haciéndolos que repitan durante las clases presenciales. Las clases presenciales van a ser de lunes a jueves. En el caso de ustedes es de 8 a 9, ¿verdad? Les digo en el caso de ustedes porque yo estoy en Panamá, ¿verdad? Entonces aquí son las 9. Entonces yo aquí yo voy de 9 a 10 con ustedes. van ustedes un poquito atrasaditos en el tiempo con respecto a mí. O sea que I'm coming from the future. Okay. Well, I like to start the classes with some thoughts about education. And Albert Einstein said, education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. What do you think about this thought? ¿Qué piensan de este pensamiento? Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. ¿Entienden lo que significa? Se los tradujo. ¿Quieren que se lo traduzca? Yes. La educación no es aprender hechos, sino el entrenar a la mente a pensar.
O sea, que la educación no es solamente que le estén diciendo, qué sé yo, esto sucedió tal y tal fecha, o la unión de estos elementos hacen este compuesto. O sea, eso no es la educación, sino que la educación es enseñar a la mente a pensar, ¿verdad? Entonces, eso es la educación para Albert Einstein. A mí este hombre me fascinaba como pensaba. Y lo que más me gustaba de él es que tenía muchas camisas del mismo color, muchos pantalones del mismo color. Y entonces le decían, ¿por qué compras todo del mismo color? ¿Por qué no compras de diferentes colores? Le decía, bueno, esa combinación me gusta. ¿Y para qué voy a estar perdiendo el tiempo a diario en pensar otras combinaciones cuando hay otras cosas más interesantes en que ocupar mi mente? Entonces, casi lo mira siempre a él, casi siempre andaba según la persona con la misma ropa. Y no, lo que pasa es que esa era la combinación que a él le gustaba y no quería andar pensando mucho en cómo combinar la ropa. O sea, que él no le... No perdí el tiempo, teacher. No perdí el tiempo en andar pensando en la ropa, exacto. Entonces, y esa combinación estaba bien, ¿y para qué andarse preocupando? Muy, muy inteligente. Now, lesson objective. In this lesson, participants will listen to a conversation about how often they do an activity. Okay. You already have done that. Ya lo hicieron. Lo de la conversación. Leyeron la conversación. Escucharon la conversación. En su plataforma. Recuerden que aquí estamos haciendo como un repaso de lo que ustedes ya vieron, supuestamente. Entonces, ustedes pueden ir adelantando todo lo que quieran en la plataforma y aquí solo se les va a hacer como un refuerzo, ¿verdad? Lo ideal es que usted termine lo más pronto posible y si tiene alguna duda o consulta, las traiga ya para lo que es la clase. Entonces, sin embargo, si no han visto el video, aquí no corren los videos, yo no sé por qué no, en Zoom no permite correr los videos, pero ustedes lo pueden ver por su cuenta en su plataforma y yo aquí les traigo como yo escribo lo que ustedes tienen que leer ahí o escuchar, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a repetir entre nosotros porque también para que ustedes practiquen el inglés hablado. Entonces, pero primero van a escuchar, solo seguir la lectura y después lo vamos a repetir entre todos y después voy a pedir voluntarios. Como somos 20 personas, bien pasamos cinco parejas, o si se todos participan, podemos pasar todos, no hay problema. Now, listen, please. You're fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow, how often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay. Now, any doubts about vocabulary? ¿Alguna duda sobre vocabulario?
What's the meaning of fit? Fit es estar en forma. Okay. F-I-T, estar en forma. Y donde dice Mari, teacher, que dice seriously, ¿cómo lo pronuncian? ¿Aquí en esto de qué? Donde Mari, seriously. Ok. O sea, eso es así como, ¿en serio? Seriously. Bien, entonces ahora repeat after me. You're really fit. You're really fit. Acuérdese que este es your, es you are. You're really fit. Paul. Do you exercise a lot? Los puse en silencio a todos porque hay algunos que tienen como mucho sonido de background, y entonces yo, hay personas a las que les suele molestar. Si no tienen mucho sonido de background, pueden encender su micrófono. Pero si tienen mucho sonido de background, déjenlo sin encender hasta que vaya a participar, por favor. Porque si no, hay personas que les molesta el ruido, mucho ruido de background. Disculpen. Well, I almost always get up early, and I almost always get up early, and I lift weights for an hour. And I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Sure. And then I often go inline skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. About five times a week. What about you? I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay. Do you understand the couch potato thing? ¿Entienden eso del couch potato? No. Bueno, esa es una expresión en inglés. O sea, significa que es alguien que solo pasa como sentado en frente al televisor, ¿verdad? O sea, couch potato es... O sea, las papas, acuérdense que son así como algo redonditas, ¿verdad? Entonces, si te pasa solo sentado frente al televisor, significa que es alguien
lo opuesto a estar fit, ¿verdad? O sea, fit es alguien que está en forma. Y entonces, y Coach Potato es alguien que pasa solamente sentado frente al televisor, ¿verdad? Sin hacer ejercicio. Entonces, what do you think about yourself? Are you a fit person or are you a Coach Potato? ¿Qué piensan sobre ustedes? ¿Son una persona fit, o sea, que le gusta hacer ejercicio y se mantiene en forma, o es un Coach Potato? I am fit. In my case, I'm more a Coach Potato. But in my case, also, no sé cómo decirlo. More or less. More or less, yes. But in my good times, I used to be a fit person. En mis buenos tiempos, fui una persona que hacía mucho ejercicio. I used to went to the gym 3 times a week. I went on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Se iba al gimnasio los martes, jueves y sábados. And we stayed there for about 2 hours because the training with the teacher was about an hour, and then we can go to all the machines, and it was also a sauna. I think I was very fit. But nowadays, I'm a Coach Potato. But during the pandemic thing, I didn't get weight. I lose weight. O sea, durante la pandemia no me engordé, sino que rebajé. Because I said, if I will stay more at home and I will do less physical exercise, then I will eat less. So I started to eat just once a day. Comencé a comer solamente una vez al día. Entonces, durante todo este tiempo de pandemia, solo he estado comiendo una vez al día. Y estoy bien. O sea, no me hace falta comer mucho. If I eat twice or thrice, I feel too full. O sea, si como 2 o 3 veces al día, me siento demasiado lleno. Entonces, I guess that we had to eat when we are hungry and had to go to sleep when we are sleepy. Creo que tenemos que comer cuando tenemos hambre y tenemos que irnos a dormir cuando tenemos sueño. Okay. Now, let's repeat again, and then we will have our time to repeat. I will ask for volunteers. O sea, voy a preguntar por gente que quiera participar, y para eso aquí hay un donde ustedes pueden levantar la mano, ¿verdad? Entonces creo que está In reactions. Uh-huh. Okay, you found it. Then when we finish this, you will be the first. Manuel and Francisco and Sarai and Zulma. We will do it in pairs. Lo vamos a hacer así, en parejas, así, hombre-mujer. Okay, the first ones will be Manuel Aristides and Sarai, and the other ones will be Francisco and Zulma. Okay? Okay.
But okay. Do you want to do it right now or after we repeat it again? ¿Lo quieren hacer ahorita o hasta right que now. Lo repitan? Okay. Right now. ¿Está Manuel en Sarai? Okay. Go ahead. Sarai? Yes, teacher. Okay. Go ahead. You really fit, Paul? Do you exercise a lot? Well, I must always get up early and I like waiting for an hour. Seriously? Sure. And then I often go in line staking. Whoa. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay. Thank you. You do it very well. Remember when it is a question, you have to raise the intonation. Do you exercise a lot? Okay. Do you exercise a lot? Okay. And is lift weight. Lift weight. Okay. Lift weights. Mm-hmm. Lift weights. Yes. For an hour. Line skating. Okay, just that. Okay, now next. Francisco Sanchez and Zulma Beatriz. Zulma, you start. Yes, teacher. Okay. Yes. Okay. Okay. You really Wait. Fit, Paul? You exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weight for an hour. Seriously? Sure. And then I often go in line skating. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV free time. I guess I'm a real potato. Okay, thank you very much. You do it very well. Are there any other 2 volunteers? ¿Otros 2 voluntarios? No. Okay. Alejandra Elizabeth. Yes. Okay. And Rafael Antonio. Okay, go ahead. Alejandra, you start. Okay. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weight for an hour. Seriously? Sure. And then I often go in like skating. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay, thank you very much. Thank you very much. You're doing well. And Alejandra Elizabeth, you already did, and Rafael Antonio. Any other volunteers?
No? Okay. For now, I will let you not volunteer, but after a while, I will start asking you to do it. Because if you don't practice English, you won't get good. You get to know the language by using it, okay? And if you don't practice, you can understand it, but you cannot communicate, okay? So you have to start talking. And don't worry, because everybody is learning here. And nobody is perfect, okay? Now, the lesson objective 1.2 is by the end of this session, aquí esto me lo corrige la computadora, se la pica de cómo se llama. De smartphone. Yo no sé por qué me hace eso, ¿verdad? Se cree, tiene. Okay. By the end of this session, you will learn how to ask and answer questions using adverbs of frequency, okay? Now, this is not from the platform. Algunas veces a mí me gusta como poner cosas extras que no están en la plataforma, porque considero que bueno que tengamos como cosas extra, ¿verdad? O sea, como un refuerzo. Entonces, the words, what is an adverb? They are words that we use to describe how often you exercise or do any other activity, okay? The words used to describe how often you exercise or do any other activity are called adverbs of frequency. An adverb is a word that modifies and describes a verb, adjective, or group of words. Adverbs of frequency typically modify verbs or action words and show how often they occur. Okay? So esto es con respecto a lo que es un adverb of frequency, ¿verdad? Son los que describen qué tan a menudo usted hace ejercicio o cualquier otra actividad. Y este, el adverb es una palabra que modifica o describe a un verbo, a un adjetivo o a un grupo de palabras, ¿verdad? Eso es el adverb. Teacher. Diga. La palabra en la página anterior que es occur, creo. Esa. Ocurre. Ah, o sucede. They occur. Ok, ok. Ajá. Thank you. Ok. Este PPT se lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Ok. Thank you. Para que lo tengan. Es básicamente lo que está en la plataforma, pero les pongo algunas cositas extra, ¿verdad? Pero para que no se preocupen, se los hago llegar. Entonces, por ejemplo, ahí creo que no les dijeron esto, de que, o sea, que hay como ciertos porcentajes que se refieren a los adverbs of frequency. Por ejemplo, el 100% es always. O sea, siempre. Usually es usualmente y es como el 80%. Often es a menudo y es 70, como el 70%.
sometimes es algunas veces y es, se podría decir que es 50-50. Hardly ever es así, muy de vez en cuando, ¿verdad? Es 20, como el 25%. Y never sería el 0%. ¿Verdad? ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto? Estos son los adverbs of frequency, los más usuales, ¿verdad? Hay otros, como por ejemplo el almost always, que está ahí en la conversación, que podría ser como el 90-95%, almost always. Y cuando dice almost never, sería casi nunca, que tal vez sería como un 10-5%. Okay. Well, a lot, teacher. A lot es mucho, ¿verdad? Podría ser tal vez como entre 75%, algo así. Ah, okay. Uh-huh. Entonces tenemos always, usually, often, sometimes, hardly ever y never. Estos son los que más se utilizan y aquí están más o menos como el porcentaje que estarían representando de frecuencia, como es una frecuencia, ¿verdad? Se puede representar por porcentaje. Entonces, now repeat after me. How often do you exercise? How often do you exercise? How often do you exercise? I lift weights every day. I lift weights every day. But lift weights es levantar pesas, okay? I lift weights every day. I go jogging once a week. I go jogging once a week. But go jogging es como ir a trotar. O sea, go jogging es como ir a trotar. Once a week. Uh-huh. I play soccer twice a month. I play soccer twice a month. I swim about three times a year. I swim about three times a year. No es lo mismo three que three. Three. Ajá, o sea, three. O sea, como three. Que fuera la Z que casi nunca pronunciamos los salvadoreños, ¿verdad? Three. Vaya, y para pronunciarla, pongan entre medio de los dientes la lengua, así. Three times a year. Ajá, three. Porque si usted solo dice three, o sea, tree es árbol y three es tres, ¿verdad? Three times a year. I don't exercise very often. I don't exercise very often. I don't exercise very much. I don't exercise very much. ¿Verdad? O sea, cuando usted ve así que hay una plica, significa que puede decir el uno o el otro, ¿verdad? Very often or very much. ¿Ok? Very often, very much. Uh-huh. Very much. But do you ever watch TV in the evening? Do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before bed. I sometimes watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV. No, I never watch TV. Okay. Now,
There is a position for the adverbs of frequency. O sea, hay una posición para los adverbs de frequency en lo que es la oración. Y normalmente se ponen antes del verbo, ¿verdad? Cuando no es verbo to be. Cuando no es el verbo to be, va antes del verbo, ¿verdad? Y pero eso es todos los, casi todos los adverbs of frequency menos sometimes. Entonces, sometimes es especial, ¿verdad? O sea, el sometimes puede ir al principio, en medio, ¿verdad? O sea, después del sujeto y al final, ¿verdad? O sea, sometimes es un caso especial. Se puede ir al principio, después del sujeto y al final. Pero los demás va sujeto, adverb of frequency, verb, and complement. ¿Ok? Pero cuando no es verbo to be. Porque cuando es verbo to be, va después del verbo to be. Pero en el caso de los other than be, va sujeto, adverb of frequency, verb, and complement. ¿Alguna duda o consulta? Teacher, entonces cuando lleva el verbo to be, ¿en qué posición tendrían que ir? Después del verbo to be. He is always late. He is never on time. Okay. You are hardly ever here on time. You are always coming late. ¿Verdad? Entonces, cuando sea con verbo to be, va después del verbo to be. Pero solo cuando es con el verbo to be. De ahí con los otros, va antes del verbo. Thank you. Okay. But in the case of sometimes, solo con sometimes, puede ir al principio, después del sujeto o al final de la oración. Ese es con sometimes. Ese es el que sí puede ir cambiando. Pero todos los demás van normalmente antes del verbo, cuando no es verbo to be. Ok, vamos con el knowledge check. Permítame, que no tenía, no había comenzado este. Hoy sí. Permítame que hoy sí. Es intermedio, preintermedio módulo 2. Vale, ¿pueden ver aquí? ¿Sí? Yes, I see. Okay. Preintermedio módulo 2. Y vamos con el knowledge check, el primer knowledge check. Si ustedes ya lo hicieron, abran por favor sus plataformas en su computadora y lo revisamos. Si no lo han hecho, hagámoslo ahorita, ¿verdad? Si no pueden abrir su plataforma por A o por B razón, les sugiero tener cuaderno y lápiz a la mano.
ir anotando cuáles son las respuestas para que usted ya vaya más fácil solamente a poner las respuestas correctas en su trabajo. Esta se llama copia válida, ¿ok? Esta es la copia que le da su profesor, y entonces esto sí, no hay problema. Okay. Bien. Dice, read the following prompts. Choose the response in which the adverb in brackets is placed correctly. Bien. Cuando vean estos cuadraditos, ténganmeles miedo, porque cuando son cuadraditos, se pueden marcar varios, ¿verdad? Y entonces, y algunas veces es solamente una respuesta la correcta. Entonces tengan cuidado con el que van a escoger. Do you play sports ever? Entonces, do you ever play sports? Sure, I play soccer twice a week. Sure. I play soccer twice a week. Sure, I play soccer twice a week. Now, what do you do on Saturday morning? What do you usually do on Saturday morning? What do you usually? What do you usually do on Saturday morning? Okay. Nothing much. I sleep until noon. Nothing much. I almost always sleep until noon. I almost always, remember, before the verb, after the subject. Okay, number five. Do you do aerobics at the gym often? Do you often do? Okay. Now, no, I do aerobics. Okay, no, I hardly ever do aerobics. This one. No, I hardly ever do aerobics. Okay. Do you exercise on Sundays? Do you always exercise on Sundays? Do you always exercise on Sundays? No, I never exercise on Sundays, okay? What do you do after class? What do you usually do? What do you usually do after class? Okay. I go out with my classmates about 3 times a week. Okay. Vamos a ver si nos equivocamos. No, está correcto, mi. Bien, entonces ahora, repeat after me. Do you ever play sports? Do you ever play sports? Sure, I play soccer twice a week. Sure, I play soccer twice a week. What do you usually do on Saturday morning? What do you usually do on Saturday morning? Nothing much. I almost always sleep until noon.
Nothing much. Nothing much. I almost always until noon. And not all noon. Okay. Until noon. Until noon. Do you often do aerobics at the gym? Do you, often do aerobics at the gym? No, I hardly ever do aerobics. No, I hardly ever do aerobics. Do you always exercise on Sundays? Do you always exercise on Sundays? No, I never exercise on Sundays. No, I never exercise on Sundays. What do you usually do after class? What do you usually do after class? I go out with my classmates about 3 times a week. I go out with my classmates about three times a week. Okay. Any doubts about the exercises? ¿Alguna duda con respecto a los ejercicios? No. No? Okay. Entonces, ya saben, si no los habían hecho, espero que los hayan hecho ahorita o por lo menos copiado las respuestas. Acuérdense que de todas las clases que tengamos, después se sube un video. Ustedes tienen el acceso del URL de donde puede buscar el video. Ahí les mandaron un correo con esa información, ¿verdad? Entonces, eso lo lleva directo a donde esta clase se sube ya como a medianoche de este día, ya la tienen ahí, ¿verdad? Si no, la revisan mañana. Entonces, ahí pueden ver cualquier duda o consulta si no les quedó muy claro. Y sino también por medio del WhatsApp, ¿verdad? Por medio del WhatsApp ustedes pueden preguntar. Bien, entonces ahora tenemos otro lesson objective que es in this section, participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. Cuando tengan así que les ponen lo que son los intonation, les sugiero que lo hagan varias veces, ¿verdad? Que pongan en pausa y repitan o retrocedan el video y repitan lo más que puedan, porque eso les va a ayudar. Entre más usted repita, mejor para lograr lo que es la pronunciación y entonación. Acordémonos que entre más escuchemos y más repitamos, es más fácil para ustedes lograr lo que es la pronunciación en inglés. Entonces, en este caso era, you're really fit, Paul. You're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Now, repeat, please. You're really fit, Paul. You're really fit, Paul. She looks tired, James. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. I feel great, Dr. Lee. Okay. Si se fijan, va hacia abajo, ¿verdad? No va hacia arriba. Cuando usted hace una pregunta, sí, tiende a hacerlo como para arriba,
pero en este caso, como tiene una coma, o sea, baja, ¿verdad? Por esa coma, y después dice a quién se está refiriendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, you're really fit, Paul. O sea, really es a Paul al quien le están diciendo que está you're really fit. En forma, ¿verdad? She looks, entonces, she looks tired. O sea, a James, a Santiago, le están diciendo que ella se mira cansada, ¿verdad? O sea, ella están refiriéndose a alguien más. Y entonces, pero le está haciendo el comentario a Santiago, ¿verdad? Para los que no saben, James es Santiago, ¿verdad? Por eso a mí me da risa el pobrecito James Bond, ¿verdad? Que se la pica de muy, muy idea. I'm James Bond, ¿verdad? Y entonces, y en español sería Santiago Bond, como que se le quita todo el caché al pobrecito. Bien. I feel great. I feel great. Entonces, cuando usted está hablando con alguien directo, eso significa esto. Direct address. Cuando usted está hablando con alguien directo, entonces se pone una coma antes de decir el nombre de la persona a quien usted se está dirigiendo, ¿verdad? Y entonces eso hace que la entonación baje antes de decir a la persona a la que usted se dirige. ¿Ok? Y bueno, con eso terminamos. Quería saber si tenían alguna duda o consulta con respecto a lo que son los adverbs of frequency, que se podría decir que es como que lo más, de las cositas más novedosas que se vieron en esta clase, ¿verdad? ¿Ya sabían ustedes sobre los adverbs of frequency? 50-50. Un poco. Ajá, un poco. Dígame. O sea que cuando hablamos de dos veces por semana, tres veces al mes, esa también es frecuencia. También es frecuencia. Y eso se pone al final de la oración. Eso se pone al final. O sea, porque no, o sea, está hablando de frecuencia, pero no es un frequency adverb, ¿verdad? Sí. O sea, es una forma de hablar sobre frecuencia, pero es como un grupo de palabras que habla sobre frecuencia. Ok. ¿Verdad? Bien, estos son como ejemplos de lo que usted puede contestar el how often do you exercise, ¿verdad? I lift weights every day, I go jogging once a week, I play soccer twice a month, I swim about three times a year, I don't exercise very often or very much, ¿verdad? Cuando yo iba a nadar, me gustaba ir por lo menos tres veces a la semana, ¿verdad? Iba a nadar ahí al que ahora lo están derribando todo lo que era el Jorge González, ¿verdad? Ahí había algunas piscinas así en la parte de atrás. Esas piscinas las cambiaron de lugar porque al principio estaban ahí donde hicieron una como canchita que era la del Mágico González y las pasaron para atrás. Ahora no sé para dónde las van a pasar. Espero que siempre dejen piscinas ahí porque era un lugar bonito donde ir a nadar. Que es el Flor Blanca, ¿cierto?
o algo así. El que era el flor blanca. Okay. Yo las he visto. Las he visto, no sé si aún está. Y lo que pasa es que como están volviendo a hacer todo lo que es el flor blanca, no sé cómo lo van a dejar. Espero que dejen. O sea, lo que pasa es que ahí habían dos piscinas. La piscina los olímpica. Áreas de piscina a un lado. Ajá. La piscina olímpica, que era la grande, la que estaba más cerca ahí del paso de nivel. Y la piscina que se podría decir que era de didáctica, que al principio estaba ahí donde le habían hecho lo del Mágico González, que, o sea, justo al frente estaba, y después la pasaron para atrás, ¿verdad? Entonces, pero ahora que lo están deshaciendo todo eso y volviendo a hacer, no sé dónde le irán a dejar, ¿verdad? O si van a quitar la pedagógica, pero esa pedagógica era muy, muy buena opción, ¿verdad? Lo que más me gustaba es que era un horario bastante flexible, porque muchas veces yo terminaba de dar clases en la universidad y de ahí me iba para natación y ya salía yo como renovada, ya solo a dormirme a mi casa, ¿verdad? O sea, porque después de estar toda estresada de todo un día de trabajo y después de dar clases y todo, irse a nadar, uno queda bien relajadito. Y nadaba una hora. Okay. Por cierto, natación es el mejor ejercicio que usted puede hacer, ¿verdad? Es de los pocos que lo hace rebajar sin rebote, o por lo menos el rebote no se siente tanto como cuando usted hace ejercicio. Pero cuando usted hace ejercicio y deja de hacer, si adelgazó con el ejercicio, después aumenta el doble o el triple, ¿verdad? Cuando usted deja de hacer ejercicio. Yo por eso digo, si usted no va a ser constante, mejor no se ponga a hacer ejercicio, porque después son los ayes. Por eso yo prefiero natación. Si usted va a hacer natación y si usted adelgaza haciendo natación, magnífico. Si usted deja de hacer natación, no va a engordar el doble o el triple. Y si acaso empieza a engordar, el proceso es bien lento. No se mira como cuando usted está haciendo ejercicio, ¿verdad? Entonces, es un tip que le doy. Okay. Well, if you don't have any doubts, se me olvidaba. En la plataforma, después de cada video, si se fijan, cuando ustedes están viendo el video, le dicen que pueden poner en la discussion forum. Entonces es este. Entonces, añade una publicación. Entonces usted aquí dice si tiene una pregunta o si va a hacer una discusión. Entonces la discusión es cuando ellos les dejan que dice que puede contestar estas preguntas, ¿verdad? Entonces aquí en el título le sugiero que ponga su nombre. Vaya. ¿Verdad? Y aquí hace los ejercicios que le han dejado que tiene que hacer. Por ejemplo, how often do you exercise? I go jogging twice a week. ¿Verdad? Or si no, I almost never exercise. ¿Verdad? Y entonces así sería
que puede utilizar ustedes esa parte, ¿verdad? Después de cada uno de las de los videos donde le dicen que usted desarrolle algo, ¿verdad? Entonces, see you tomorrow. I will try to get in 5 minutes before. Okay. Take care. Okay, teacher. Bye bye. Bye. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.